Si no están seguros, son calumniadores. Y si están seguros y no los denuncian, ustedes son cómplices también. Es la ley, así es la ley, así funciona la ley. Hermano Juan, Diga. ¿qué me parece, hermano? Yo soy nicaragüense, por gracia de Dios. Y a donde vivo yo, hay sectas de esas protestantes. Hay una que se llama Asambleas de Dios Ajá. y otra que se llama El Buen Samaritano. Y eso se metían a ayunar con sus miembros. Hombre, hermano, y no va a creer que lo sacaron locos con cuchillos y machetes porque le violaron a sus mujeres. Y quedaron embarazadas. No me están contando cuentos. Nosotros miramos yo con mis propios ojos. No estoy inventando cosas que otro dijo, que va en cadena. Yo soy testigo. Yo miré familias de mi esposa quedaron embarazadas del pastor. Por favor, que no toquen ese tema, que hablen verdaderamente de la doctrina. Imagínense lo que dijo aquel que se fue ya rato, que Pablo dijo, ¿acaso ustedes están divididos? Ay, digo yo, qué lindo. ¿Quiénes son los que se dividen de la doctrina de Cristo cuando Cristo dejó el primer pastor? San Mateo 16, 13 en adelante. San Lucas capítulo 22, versículo 31. Por favor, ¿quiénes son Hermano, los que se... No, hombre, hermano. hermano, ¿y en qué texto bíblico está la palabra que dijo Miguelín cuando se fue? Que nos dé ese, que suba y que nos dé ese texto bíblico. Ese texto, hermano, está en el demonio que clamó Gigi Ávila. Hasta repetirlo da furor, Sí, ¿no? no, no podemos, Es nosotros que no. ese es el demonio que clamó Gigi Ávila, hermano. Sí. El que se le mete a esta gente. Pero Lugares. ¡Aleluya! Mira los evangélicos. fíjese qué interesante. Estaba Vulgares. tranquilito todo hablando ahí todo, pero cuando se le mencionó que investigaran de dónde vienen, ahí brincaron para un lado y para arriba. ¿Por qué? Porque no son capaces de eso. Ahí se conforman con decir soy cristiano evangélico y ya estuvo todo. Hermano, estábamos con el hermano César acá y nos maltrató un pastor, y nos dijo vulgaridades. Entonces, esos son los nacidos de nuevo. Vamos a escuchar a Riola, que Me él voy a estaba salir para ir a ofendido. hacer un video de 10 minutos, muchachos. Gracias por todo y si se sintieron ofendidos con lo que dije, discúlpenme, pero eso es la verdad del protestantismo. Así de fácil y sencillo. Un Bendiciones, abrazo, hermano hermano Juan. Martín. Gracias por Bendiciones, subirme. hermano. Vamos a escuchar a Riola, que él estaba hablando de los ídolos y no sé qué. Y pues ya vamos a ir terminando, lo vamos a escuchar. Y pues luego vamos a escuchar al hermano José Antonio. Arriola, ¿a qué iglesia pertenece usted? ¿Cómo se llama y a qué iglesia pertenece? Buenas noches, señor Martín. Martín, ¿verdad? Sí. Ya, listo, y todos los presentes aquí. Bueno, yo soy cristiano, pertenezco al grupo. ¿Cómo se llama su iglesia? Vida Nueva en Cristo. O Vida en Vida Cristo. Nueva en Cristo. ¿De qué país es? Soy peruano, soy de Perú. ¿Usted es el de la de Cristian Izquierdo entonces? No, no, no. No sé a Es qué se otra. refiere, pero dice Vida Nueva en Pues, Cristo o Vida en Cristo. porque es de la Vida Pastor Nueva de Perú también. Jonathan. Pastor Jonathan es otra persona. Ahí lo busca y si gusta, ¿no? Tiene varios videos también. Lo que yo ¿Usted es quisiera decirles. pastor? ¿Yo? ¿Sí? No, no, no. Soy me congrego, estoy ahí dando discipulados también, así, ¿no? Como cualquier cristiano. ¿Pero está usted consciente de que no es la iglesia primitiva esa? Mire, los cristianos, en sí la palabra cristianos, nosotros, nuestra fe se basa en Cristo. Tipológicamente, Cristo siendo el pastor y los apóstoles siendo los discípulos. Desde ahí renace, te busque, no sé, en cualquier otro lugar, todos concuerdan con eso. Hasta los mismos, bulas papales acertan en eso. Pero no son la Una iglesia, pregunta. su iglesia no estaba en el siglo I, siglo III. Ni siquiera la católica.
No, inclusive nosotros no es que se reformó cuando estaban los bautistas, sino estaban desde los anabatistas, como lo llamaban la Iglesia Católica desde antes, ¿no? ¿Por qué? Porque eran que anabatistas significa los que bautizan de nuevo. Normalmente la Iglesia Católica hizo los bautismos de los bebés, ¿para qué? Para que los bebés, para que ganen más adeptos, ¿no? Entonces las No, iglesias falso. anabatistas. Es Eso es verdad, mira, falso. inclusive desde el año, 30, no sé, de 300 tantos creo, la religión romana, parece que ustedes no conocen ni siquiera su propia historia, que los romanos, mira, Oiga, hombre. déjeme hablar, por favor, de ahí se pueden reír así, déjeme hablar, los romanos Háblenos inclusive, como no, no, puede poner su no, cámara. ¿qué? Ustedes, no, ustedes nos han dicho nosotros que somos protestantes, Puede somos hijos poner del su diablo, no sé, cámara. cosas, etcétera. No, Señor pero yo Arriola, sí. puede poner su cámara. No, es que por temas de privacidad no lo quiero prender. No, pero Estoy nosotros hablando normalmente. no, nosotros Hace rato no ha para. hablado sin prender su cama, sí. No, Yo tranquilo. va a prender su cámara o no va a participar porque algo tiene que esconder. Ponga su cámara. El hermano César no puede Mister, poner con su todo cámara. respeto. Mister, con todo respeto, tranquilo. Con todo respeto, es que ahorita estoy por tema de privacidad, están caminando mi familia por atrás de mí, entonces no puedo prender la cámara. No tengo por qué, o sea, no tengo por qué prender la cámara normal. Claro No, que no estoy faltándole sí. respeto tampoco. Sí, No, tranquilo claro nomás. que sí. Claro que No, es sí. que por tema de privacidad, no es Ahora, que te. muéstreme que dice usted que no estaba la. Ah, se fue. Creo que no puede prender la cámara, es que solo tiene 33 seguidores, por eso no puede prender la cámara. Él dijo que por respeto. Oh, sí, bueno, a mí no me deja prender la cámara, tengo menos de 1000 seguidores. Vamos a escuchar al hermano José Antonio Tejada, mi hermano, ¿cómo está? Buenas noches, Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Amén. Buenas noches, Martín. Mucho gusto, César. Hola, Morales. Buenas noches. ¿Puedo hablar un cachito? Después del hermano José Antonio. Bueno. Morales, estamos en un live cristiano católico y los cachitos no son apropiados. Dirías un ratito, un tanto, un momento, porque cachitos son los que tienen puestos otras personas. Ve a mi hermano Arriola, ahí Lo está siento. una de las falacias más, María Inmaculada. Él se bajó, él iba a darnos clase de historia, parece que ustedes no conocen ni su propia historia, dice. Y él se bajó, no pudo dar argumentos, se bajó. Es que no. Mira, yo no soy evangélico ni católico, solo me gusta escuchar la palabra de Dios y pues he escuchado las prédicas de los hermanos católicos, tanto como los hermanos evangélicos. Hay buenos y hay malos Perdón, también. perdón, perdón. Dice, me votaste, dice, me votaste, subo Arriola. Yo lo veo arriba, no sé por qué, pero yo lo veo arriba. Pero no. No, lo que me da gracia es que usted me votó. Yo estaba agarrando el celular, ni siquiera estaba tocando la pantalla y ¡pum! Por arte de magia, No lo he votado, usted señor. aparece y usted me vota. Bueno, esto lo dejamos para otro momento, eso quedará en su No, propia. señor, yo no lo he bajado porque yo quiero que usted me muestre que la iglesia no estaba en el siglo primero. Como nosotros no conocemos nuestra historia, usted nos va a enseñar ahora. Háblenos. Háblenos cuándo empieza la iglesia católica, pero con libros. Por favor, muéstreme libros. Mire, señor Martín, y los que están aquí, no sé, la mayoría que son católicos parece, se comenzó con la iglesia romana, pues se llama católica romana. Ay, Los Dios mío. romanos, inclusive, mire, ustedes pueden ver, los papas adoptaron los vestimentas que tenían los reyes. Muéstreme usted, no, muéstreme datos usted. Dígame en tal Mira, libro, porque yo usted así se lo puede, voy a hacer. ahí, usted puede ver ahí en su. En su San Google, puede poner ahí San Google, facilito. Ahí le pueden San salir varias Google, fuentes. permítame, Nada, pero sabe. voy a poner San Google. Deme un segundito. Le va a Ahorita salir el año, pongo San, con qué pongo emperador se San, pongo juntó. San. Mire, aquí está San Google.
aquí está San Google, vea, aquí está San Google. Yo lo esto para no es cortina, no, señor. No vea nomás, ¿no? Esto no es cortina, aquí está San Google. Aquí está, no, y es, con hablar. Esto le voy a hablar. Con esto, hablar, que son protestantes, le voy a mostrar, como usted dijo, de que busca en San Google. Mira, ahí está San Google. Yo le digo, para que tenga ahora una muéstreme fuente, usted. Hay varios enlaces, inclusive de reclutadores. No, no me ande con San Google a mí, señor. Muéstreme. Escúcheme, señor, no voy a caer en su juego. Yo le voy a decir, voy a estar explicándole esas cosas. Inclusive ustedes nos dicen hermanos separados. Cuando nosotros... Me va a mostrar con libros ahora, historia. Le escucho. Señor, inclusive hasta en los mismos colegios les enseñan eso. Señor, muéstreme con libros. No me interesa su palabra. Es que es increíble cómo ustedes rechazan algo que inclusive está en la misma historia universal. Puede buscar en los diccionarios universales. Ahí está. Léalo. La Iglesia Católica se inició en el año 300 tanto después de Cristo con el emperador tal. Óigame, y cosas, etcétera. Óigame. Y después de eso, permítame, mire, escucha, usted no dice hermanos separados. Explicar, cuando le voy a explicar. ¿Por qué no me dejan hablar? ¿Por qué no me dejan hablar? Déjame mi argumento y después me explica usted muéstrelo todo lo que usted quiera. Muestre, señor, pero muestre datos, no venga con tontería. Que en la misma escuela, yo no quiero tontería, señor. Ahorita le voy a mostrar este libro protestante, Historia del Cristianismo, y se lo voy a explicar para que no me venga con cuento. Ahora muéstreme el libro. Déjeme hablar, escúcheme, deja hablar y de ahí usted comience. Muéstrame libros. Porque creo que ustedes se han olvidado todo lo que les enseño. Mire. Nos dicen hermanos protestantes, hermanos o separados, cuando ni siquiera creemos en la misma doctrina. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos, señor, en la redención solamente por Cristo. No. Usted habló de la historia que yo no conozco mi historia. Muéstrelo, por favor. Señor, mire, yo le estoy diciendo claramente y con todo respeto que todo el mundo sabe eso, que el catolicismo romano se inició en el año 300. Y algo después de que... Es mentira matriabólica esa, ¿verdad? Óigame, Arriola, le voy a mostrar... Martín, hermano. Permítame, mi hermano, le voy a explicar con manzanitas para que este señor sepa lo que era el Imperio Romano y lo que era la Iglesia. Yo se lo voy a mostrar en este libro protestante. Vamos a enseñarle al señor mentiroso. Aquí está, mis hermanos. Aquí está Imperio Romano. Emperador, obispo o papa. Aquí está. El emperador de Roma era Nerón. Y acá está la iglesia. Acá está el imperio. Emperador, de ahí viene de imperio, acá está, aquí están los emperadores del Imperio Romano. Cuando estaba en el Imperio Romano, Nerón, estaba el Papa San Lino. Sí puede ver que aquí está el imperio y aquí está la iglesia, señor. Aquí está Galba, 68-69, estaba el Papa a San Anacleto, y aquí podemos ir viendo Domiciano, el Papa San Clemente Romano. Entonces, los cuentos que le han echado a usted, a mí no me interesan, este libro es protestante, Historia del Cristianismo. Entonces, que mire, señor, estamos hablando de la Iglesia Apostólica Romana, católica, no estamos hablando de la iglesia, la congregación que se juntaba en las casas. No da la epístola a los romanos, que ni siquiera fue Pablo hasta allá, esas son cosas diferentes. Ya, no puedo, yo no puedo, perder mi tiempo con alguien que absolutamente no tiene absolutamente nada. Hermano Martín, nada, ya me hermano. Voy, hermanito, son las 10 y 5 minutos y en la mera madrugada yo voy. Un abrazo fuerte para ustedes, mis queridos apreciados hermanos en Cristo el Señor. Seguimos adelante, hermano, en el nombre de Dios, refutando estos mentirosos. ¿Cómo se les ocurre decir
que en ese tiempo la iglesia católica en Roma fue, nah, hombre, es pura basura del mundo, por favor, hermano. Hay que ser honesto, hay que ser claro, hay que hablar con la verdad, hombre, mostrar argumentación bíblica y historia. Es la historia es la iglesia católica, hombre, sectarios, por favor. Ahí aparecen diciendo hasta tonterías, que hasta de impaciencia, que se arrepientan y ahí los espera el Señor en la iglesia que él fundó, San Mateo 16:13 en adelante. Un abrazo fuerte para mi hermano Luis Ángel, hermano Martín, muchas gracias por todo. Y me despido porque voy a descansar, hermano, y ahí estaré siempre haciendo oración por el protestantismo para que Dios les llame y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, hermano. Así que, hermano, un abrazo, mis queridos hermanos, y que Dios y nuestra Madre Santísima bendiga a cada uno de ustedes. Amén, hermano. Amén. Buenas noches, mi hermano Luis Ángel, ¿cómo está? Martín, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bendiciones. ¿Sí me escucha por ahí? Sí, se escucha bien. Ah, ok, gracias. No, hermano, pues las personas que están abajo, Morales, no sé si pueda cerrar su micrófono, se oye bastante ruido. Disculpe, Morales. Es que estoy usando audífonos. Pero lo puede silenciar. Ah, ahí está, gracias. No, comentaba, hermano, yo pienso que las personas que están abajo tienen que saber que en su canal de usted, cuando se va a argumentar, tienen que argumentar con ya sea las fuentes de dónde se está citando, porque hoy en día hay muchos charlatanes, lo digo con todo respeto. Yo no conozco al brother Arriola, pero con todo respeto yo digo, si van a argumentar, argumenten algo. Si lo van a hacer con la Biblia, den su capítulo, su versículo. Si lo van a hacer con la historia, muestren la fuente de dónde están sacando ese hecho histórico. Si están hablando de los padres de la iglesia, muestren la fuente, a cuál escrito, a cuál encíclica, o muestren lo que tengan que mostrar, pero no solamente hablen por hablar, porque como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Entonces aquí lo que el hermano Martín Barrientos se está mostrando es de que van a argumentar, bienvenidos a la transmisión, pero cualquier cosa que vayan a citar, compruébenlo, porque si no solamente son golpes al aire y no le dan a nada, no le pegan a nada. Así que, pues gracias, hermano Martín Barrientos, por su defensa y por mostrar sus fuentes, incluso el mismo libro que usted cita, yo siempre lo he citado, de Justo L. González, un protestante erudito, historiador, teólogo, metodista, ¿verdad? Si mal recuerdo, él es metodista, y entonces refutando estos argumentos de los hermanos esperados o separados. Hoy en día el problema, hermano Martín y los demás hermanos que están aquí, es de que el protestante supuestamente, entre comillas, quiere educar al católico, pero no siendo católico. Nosotros somos los católicos, a nosotros no nos tienen que adoctrinar nuestra fe, por eso tenemos a nuestra madre que nos custodia y nos enseña. Pero ahora lo que sucede es que el protestante quiere enseñarnos a nosotros con nuestros propios documentos. Primero, conozcan su doctrina, conozcan de dónde se desarrolló la historia, y después, si quieren entrar educadamente a un diálogo de los documentos de la iglesia, podemos hablar de ellos. Pero por favor, recordar que los documentos del magisterio ya no se interpretan. Los documentos del magisterio han sido interpretados a través de la iglesia, que es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, y es lo que sucede hoy en las redes sociales. Personas que no son católicas toman documentos católicos y los quieren interpretar. Cuando la iglesia los define, ya ha tenido la interpretación. Pero hay personas que quieren darle una segunda o tercera interpretación a lo que la iglesia ya nos ha enseñado. Así es, mi hermano, dice Arriola. Ahora lo niegan cuando en los colegios aceptan, dice, que nacieron con Constantino. ¿Ya puedo hablar? Sí, disculpa, Morales, pero solamente que diga a cuál colegio, a cuál universidad, a cuál seminario, ¿quién enseña eso? Es solamente, porque si lo dice que en las universidades, bueno, cualquier persona lo puede decir, pero por favor que digan el nombre, cuál universidad, cuál colegio, qué maestro, quién ha enseñado eso. Porque si yo me imagino, y con esto le cedo la palabra a Morales, yo me imagino
que los únicos maestros que le han enseñado eso son los pastores de su congregación. Pero en las universidades católicas o no católicas no se enseña eso. Yo me imagino que donde él está recibiendo esa enseñanza es de su pastor y así mismo sigue engañado. Ahora sí, discúlpame, Morales. Vamos a invitar a Morales. Sí, como he escuchado algunos y veo algunos, como les dije hace rato, yo no soy evangélico ni católico, pero sí creo en la palabra de Dios. He asistido en las iglesias católicas, tanto como la evangélica. Yo no les digo así de otra forma a mis hermanos católicos y mis hermanos evangélicos. Más bien, hay iglesias malas y hay iglesias buenas. Tanto como hay iglesias católicas que solo hablan mentiras, tanto como en iglesias evangélicas. Pero hay iglesias buenas que sí hablan de la palabra de Dios. Pero hay algunos dicen que las imágenes son idolatría. Pero para mí, yo no estoy en contra de eso, de que las imágenes sí son santas, existieron. Pero hay algunas personas que no es como son diferentes religiones, pero sí creemos en un solo Dios. La Virgen María es madre de Jesús, nuestro Salvador. Pero como les digo, hay personas buenas y hay personas malas. Pero yo creo en la verdad. Pero usted sabe que la Iglesia Católica es la que hizo la Biblia, la que compiló la Biblia. Así dicen, pero... Mi hermano Martín, disculpe, disculpe que lo interrumpa, pero... antes de esa pregunta, hay algo que noté de Morales. Uh-huh. Y yo quisiera hacerle la pregunta antes de continuar, porque a mí me ha indicado algo. Y quisiera preguntarle, ¿usted reconoce a Jesús como su Dios y Salvador? Sí, como le digo, me gusta escuchar las prédicas y reconozco a Dios y Jesús como mi Salvador. ¿Usted reconoce que Jesús es Dios? Fue la pregunta. ¿Dios y Salvador? Sí. Sí, ok, muchas gracias. Por lo cual, cuando usted citó a María, dice María, madre de Jesús, pero no dice madre de Dios. Por eso preguntaba eso, que si usted reconocía a Jesús como Dios. Uh-huh. Como le digo, María fue instrumento de Dios para traer a Jesús a este mundo. Es eso. Pero como dije hace rato, hay pastores o padres que enseñan diferentes. Como te digo, yo he asistido en iglesias diferentes. Fui a evangélicas, tanto como católicas. Hay algunos pastores que dicen que si das dinero, que ya es otro, que es otra cosa. Si das, se multiplica, pero no es tanto así. Dios dice, si tú lo haces, de corazón das, no hay problema. Si no das, no hay problema también. Pero para otros católicos sí es diferente también. Mira, si tú ofrendas o limosnas, no hay problemas. Morales, no tienes capacidad. Una pregunta. ¿Usted sabe cuál es la iglesia que fundó Jesús? Dicen que la católica, pero yo no estoy en contra de eso y yo creo que sí también. Entonces, pero, si la fundó, entonces, ¿para qué estar en otra? Fundada por un hombre. No, como te digo, no es la iglesia que importa, lo que importa es que enseñe la palabra de Dios. Claro que sí. Usted dígale a Jesús, no, la iglesia que fundaste no importa. Mira, para mí no importa la iglesia. Para usted no, pero si no importara, Jesús no la hubiera edificado. Como te digo, no asisto a ninguna. Como digo, no asisto a ninguna, prefiero estar así nomás, pero sí creo en Dios, le oro a Dios. Sí, pero hay una iglesia correcta y cientos de miles que no son fundadas por Jesús. Han subido varios acá, pues yo los voy a escuchar porque pues ya tengo rato de estar acá. No sé quién sigue, no sé... ¿quién sigue? Ismael Garay, ¿a qué iglesia pertenece? Yo también estoy conectado, quería preguntar algo. Pero ahorita le di a Israel Garay, le di la palabra.
Ismael Garay, ¿a qué iglesia pertenece? Sí, buenas noches. Buenas noches. Realmente las estoy escuchando por ahí algunas frases. No tengo mucho rato escuchando. Voy a responder su pregunta. No, yo no asisto a ninguna iglesia. Tengo 4 años que no asisto. Quiero aclarar algo para no entrar en polémica con nadie. Tampoco no es mi intención ni hacer proselitismo. Tampoco yo soy simpatizante de mis hermanos los judíos. Es decir, que yo lo que leo es de Moisés, primer libro de Bereshit, o mejor dicho, Génesis, al libro de Malaquías. Es lo que yo estudio. Más o menos llevo unos 4 años estudiando y tengo un rabino que es el que me enseña. Y precisamente. ¿Creen en Jesús? ¿Perdón? ¿Creen en Jesús? Déjenme terminar el concepto y después le respondo por separado. Le decía que mi rabino que me enseña a mí las clases en Torah me ha dicho práctica y exclusivamente que no ha habido proselitismo. No sé si entiende la frase, si la entiende no la explico, si no la entiende se la puedo explicar. Pero me llamó la atención cuando subí al like que estaba por allí alguien diciendo algunas cosas. Y yo tengo una pequeña sugerencia, tanto como para este tipo de gente que sube. En el caso mío también, que he subido aquí con ustedes, yo los estoy tratando con mucho respeto. Y respeto también a ustedes, a todos. A lo que quiero llegar es que antes que suban a los likes que ustedes tienen, fuera bueno, es una sugerencia mía de mi parte, con humildad y con postura lo digo. Pregunten primero si ellos son de la misma creencia de ustedes para que no, porque se van ellos bien enojados, los escucho que van disgustos pues, y aparentemente hay palabras que no deberían de cruzarse. Primero porque pues no llamó a eso, Hashem, a estarse lastimando uno con el otro. Y para responder su pregunta, no, yo no creo en Jesús, no tengo mucha base para poder creer en él. Pues está bien, si usted no cree en Jesús, pues quizá porque no tiene el suficiente conocimiento histórico, por así decirlo, porque hay algunos historiadores que han hablado sobre nuestro Señor Jesucristo, pero para eso pues hay que leer la historia. Entonces, el simple hecho que usted dice que me enseña Torah, o sea, usted está basado solamente en lo que son los 5 libros de la ley. No, hablé que tengo un rabino que me enseña Torah, pero sí yo hablé al principio que creo de Moisés a Malaquías. ¿Y por qué no cree en Jesús? Ah, wow, buena pregunta. Bueno, hay muchas bases que, repito, voy a responder sencillo. Hay muchas bases, ¿verdad?, donde la enseñanza de los profetas enseñan que posiblemente Jesucristo, ¿verdad?, mejor conocido, no cumplió. Una de ellas es que para ser un rabino judío al 100, como la misma enseñanza de los profetas lo dice, tiene que ser descendencia de José. Y tengo entendido yo que el Nuevo Testamento habla que Jesús, no, su padre no fue José. Es ahí la primera razón por la cual yo pues no puedo decir que él haya sido un... Es decir, no sé por qué me hace la pregunta que si creo en Jesús, porque no alcancé a entender muy bien. ¿Por qué no cree en Jesús? Si hay, pues, 39 profecías del Antiguo Testamento cumplido en Jesús. Le voy a leer. Bueno, que nacería okay, perdón, de una mujer. Perdón. Déjeme terminar el concepto. Yo le mencioné que el primer capítulo que habla acerca de una profecía que mucha gente lo cree que dice que habla de Jesús o de Yahshua HaMashiach, es decir, es Isaías 11. Isaías 11:1 dice que la raíz de Isaí, que en este caso es David,
y que después pasaría a la descendencia de Salomón, y que al último tendría que ser descendiente este Mesías que menciona allí de José. Ahora, según yo lo que estoy escuchando a muchos predicadores que hablan del Nuevo Testamento, dicen que José no fue el padre de Jesús. Por ¿Quiere lo tanto, cerca de 100 textos bíblicos? no lo necesito. Yo solamente le estoy citando lo que dice Entonces ahí. déjemelo leerlo, ya su punto, porque ¿cuál es el punto? Yo le pregunté, ¿por qué no cree en Jesús? Precisamente por eso. Ahí se lo estoy Déjeme respondiendo. desarrollar. ¿Sí? ¿Por qué no cree en Jesús? Le preguntaba si está a lo largo del Antiguo Testamento. A Por ver, ejemplo, deme otra cita que me diga por qué yo debo de creer entonces. déjeme desarrollar. Apague su Una cita más micrófono. necesito de perdido. Apague su micrófono, por favor. Claro que sí, para Que escuchar. nacería de una virgen, Isaías 7:14, Mateo 1:22-23. Que recibiría el trono de David, su padre, segunda de Samuel 7:11 al 12, Salmo 132:11, Isaías 9:6, 7, Isaías 16:5, Jeremías 23:5, con Lucas 1:31-32, que su trono sería eterno, Daniel 2:44, 7:14, 27, Miqueas 4:7, con Lucas 1:33. Que sería Emmanuel, Isaías 7:14 con Mateo 1:23, que tendría un precursor, Isaías 40:3:5, Isaías 40:3:5, Malaquías 3:1 con Lucas 1:76-78, San Lucas 3:3:6, San Mateo 3:1:3, que nacería en Belén, Miqueas 5:2 con Lucas 4, con Lucas 2 del 4 al 6, San Mateo 2:5-6. Que sería adorado por los magos y le llevarían regalos. Salmo 72, 10, Isaías 63, 6, 9, con Mateo 2, 11. Y puedo seguir. Son más de 100 textos bíblicos. Son más de. Que estaría lleno del Espíritu Santo, Isaías 11, 2, 61, 1, 2 Samuel 45, 7, con Lucas 4, 18, 19, que hablaría en parábolas, Isaías 6, 9, 10, con San Mateo 13, 10 al 15, que la encerrarían en sepultura de ricos, Isaías 53, 9, San Mateo 27, 57, 60. Puedo seguir y puedo seguir. Jesús está en todo el Antiguo Testamento. Eso se cumple en el Nuevo Testamento. Si a usted con una mente anticristiana le están metiendo pues falsa o una doctrina errónea, pues eso es triste, porque yo le he mostrado a usted pues que efectivamente se cumple en Cristo. Lo que dice el Salmo 72, por ejemplo, que le traerían regalos y que vendrían pues reyes a traerles ofrendas. Entonces, eso es Biblia, Antiguo Testamento. Ahora, respeto si usted no lo quiere aceptar, magnífico, pero no es suficiente. Lo que han usado para darle esa ideología no es suficiente para convencernos a nosotros. Hermano Luis Ángel, ¿algo que quiera agregar? No solamente, hermano, poder ir a los hechos históricos, ¿verdad? A hechos históricos, a Flavio Josefo, y no solamente eso, si nosotros nos vamos desde las escrituras, no solamente en hechos históricos, ya que también la propia escritura trae hechos históricos. Nosotros podemos analizar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento cómo se van cumpliendo las profecías. Por aquí el varón decía, no recuerdo exactamente palabra por palabra, pero citó sobre familia de Isaí. Y sí se cumple la escritura
y se lo puedo mostrar. Si él me lo, si me lo pregunta, le puedo mostrar donde dice Jesús, procediente de la familia de Isaí, procediente, mira, Jesús viene procediente de Abraham, de Isaac, de Jacob, las 12 tribus, la tribu de Judá, la más pequeña, Efrata, como nos cita la escritura, la estrella que se mostraba de un, de una estrella, de la casa de Jacob, iba a surgir un germen, un vástago, ¿verdad? Entonces ahí surge de la tribu de Judá, descendiente de Jacob. Se van cumpliendo las profecías, solamente que ciertos judíos y hoy en día una secta judía mesiánica o que abarcan ese sentido judaizante, tienen ese problema de no analizar esas pruebas bíblicas ya citadas en el Torá. Ahora, el amigo que está aquí, por nombre Ismael, sería muy interesante preguntarle si él en algún momento fue cristiano, ¿sí? O de qué descendencia viene, de qué descendencia judía, su maestro rabí, de cuál sinagoga, dónde se presenta. A mí, todos esos son puntos porque también hay un problema, hermano Martín Barrientos, yo pienso que esto usted también lo sabe, que hoy en día que hay ciertos mesiánicos que para los judíos ortodoxos son una secta para ellos, al igual que el protestantismo para nosotros. Así como el protestante es una secta para nosotros los católicos, así aquellos que se han desviado de la verdadera enseñanza de los judíos ortodoxos, para ellos son protestantes. En otras palabras, hay un inicio, un principio de lo que viene siendo el pueblo de Israel, del pueblo de los judíos y también el pueblo de los cristianos. Hay un principio, ya lo demás son sectas. Ya lo demás que ha salido después, sean enseñanzas mesiánicas cristianas o judaizantes, en otras palabras, ya son una secta para ellos. Si nosotros traemos un auténtico judío y lo ponemos a la par con el amigo que está aquí, con todo respeto lo digo, pero el judío ortodoxo le daría, con todo respeto, lo vuelvo y lo digo, lo sacaría del estadio, le daría una enseñanza monumental, con cátedra, con enseñanza. Y eso ha sucedido. Yo he dialogado con ciertos judíos mesiánicos y cuando yo les hablo del aspecto judío ortodoxo, los bateamos. ¿Por qué? Porque los judíos ortodoxos traen otra enseñanza distinta que traen los mesiánicos, o no solamente mesiánicos, sino judaizantes, que en sí no son judíos, pero quieren meterse al saco donde no les pertenece. Lo digo con todo respeto, aunque la verdad les moleste o les duela, pero es una verdad. Así como los protestantes para nosotros son una secta, así los judaizantes para el pueblo judío ortodoxo, para ellos también son una secta. Bueno, me da tiempo Hermana. hablar y también le quiero responder sobre dónde viene la descendencia de Jesús desde David. Cuando me des tiempo. Sí, le escuchamos. La descendencia de David viene a Jesús a través de María, porque la descendencia de María viene de Jacob. Y eso es lo que él no está reconociendo. Es ahí el problema. Y la Torá es el Antiguo Testamento que está en la Biblia. El judío rechaza la Biblia porque posee los 27 libros del Nuevo Testamento. Ese es el problema del judío hasta hoy día. Hay mucha gente que condena, dice Roma, o sea que Roma mató a Jesús. No, no es así. El judío es quien mató a Jesús, porque rechazó a Jesús. ¿De por qué la iglesia está en Roma? Porque el judío rechaza rotundamente la iglesia de Jesús. Esa es la realidad. Por eso ellos se aferran o se apenan, como si se agarran de la Torá, de la antigua alianza. Ellos no aceptan la nueva alianza. Está rechazando Jeremías 31, 31 al 40. Lo rechaza rotundamente.
y sobre la idolatría. Y te escucho. Quiero leer algo que está tomado de este libro, Historia de la Iglesia, tomo 1, sobre la fecha que se cree arqueológicamente sobre la fecha de que murió Jesús. A propósito de su muerte y sobre la base de los datos arqueológicos, se puede decir con una cierta seguridad que Jesús nació entre el 8 y el 4 antes de la era cristiana, porque no nació como los que estudiamos sabemos que no nace pues el año 1, 2, así, ¿verdad? La prehistoria y la historia, sino que se dice que entre 4 y 6 años, aquí dice 4 y 8 años antes de Cristo, que comenzó su vida pública entre el 27 y 28 de diciembre y que murió el 7 de abril del 30, dice, después de Cristo, ya que durante el gobierno de Pilato, solo 2:14 de Nisan coincidieron con un viernes, dice. Eso está tomado acá del 17, dice CF Pierini 1P45. Entonces, esto pues no se tiene que tomar así como dato exacto, pero al menos nos da para tener una noción, una idea. Así es que Ismael Garay, pues, esto es lo que hay. Gracias por participar. Ha sido muy respetuoso usted. Así pues, hemos querido hacerlo nosotros.